Tukuizuna ñukanchikta kawashpa yachanankupa sapa ayunchi sapa suyunchi sapa ukenchi sapa ñañanchi kay punchaypi sayarishan ñukanchi hina kay Córdoba llaktamanta kay hatun llaktamanta ñukanchi paykunawan. Sentido hablar de la raza, pero con el cambio de nombre pasa entonces de octubre a día de la diversidad cultural. Me parece que es un avance que tenemos que valorarlo, por eso eso me motiva a venir a marchar aquí. ¿Qué representa el 11 de octubre para la comunidad del pueblo de La Toma, como una comunidad que se está reorganizando? Representa el derramamiento de sangre. El quebrantamiento de la voz y el silenciamiento de la posibilidad de ser de la comunidad de los pueblos originarios. Antes que era mucha vergüenza decir afro negro. Nosotros la categoría afro no nos gusta mucho, pero es más llamada negro. Porque cuando dice negro, más que la gente tiene muchas veces que tiene con discriminación, pero para nosotros no. La categoría negro tiene mucho que ver con la lucha, con un trabajador, alguien que siempre vive con la esperanza. Y bueno, en Argentina veo que nosotros lo que estamos haciendo como Instituto de Presencia Afroamericana, bueno, tiene como un buen recibimiento por parte de la gente. Siempre participan en las actividades, preguntan, siempre hacen preguntas si sufrimos de discriminación, de todo eso. Pero nuestro objetivo es difundir la cultura africana. Bien, compuche. En este día creo que tan importante para los pueblos originarios y fundamentalmente para toda la sociedad, ¿no?